En presencia de los siete concejales electos de Tena, Jimmy Reyes, alcalde electo, dio a conocer mediante rueda de prensa el proceso de transición de información del Cabildo Municipal, como primer eje el tema presupuestario. La actual administración deja un recurso dentro de las cuentas municipales, pero para cubrir gastos de compromisos que ya ha adquirido la institución. Tenemos también que resaltar que hay una baja en recaudación tributaria de impuestos en una cartera que supera los 3.800.000 dólares que tienen que ser recuperados y que obviamente nosotros tenemos que implementar algún plan de facilidad para que los ciudadanos también puedan aportar con la institución. Indicarles que se evidencia un endeudamiento del valor de 11.424.195 con la entidad del Banco de Desarrollo del Ecuador, que es la deuda actual que se encuentra establecida dentro de los balances que tiene la institución en la parte económica. En lo que respecta a servicios básicos, el mejoramiento del proyecto integral del sistema de agua potable para el cantón es una problemática latente, ya que este proceso lleva más de 5 años y no se ha dado solución. El valor del contrato es alrededor de 15 millones de dólares, suscrito el 22 de agosto del año 2018. A la presente fecha y en este agosto venidero, hablaríamos de casi 5 años que este proyecto no se ha podido ejecutar y que es uno de los mayores problemas que tiene la institución municipal y que nos corresponde a nosotros resolver. Recalcó que existen problemas muy graves en lo que tiene que ver a la empresa pública, ya que se evidencia malversación de fondos. Tenemos problemas técnicos administrativos en el Gamal Municipal, en Cefate. Como por ejemplo, falta de permisos ambientales, pérdida de recursos, desvío de recursos de alrededor de 12 mil dólares que en esta empresa se han justamente sustraído de las cuentas y que en estos momentos se encuentra en la fiscalía la denuncia correspondiente según información que nos han otorgado. Existe dentro de Emprudepro procesos de contratación, inconvenientes en procesos de contratación que es de dominio público. Tengo en estos momentos quejas y denuncias de obras que han sido recibidas no guardando las condiciones correspondientes y necesarias. En lo concerniente a la Dirección de Tránsito Municipal, la construcción del centro de revisión vehicular se encuentra en un 70% de avance de obra, pero existen inconvenientes. Una obra que ha sido financiada con 790 mil dólares aproximadamente. Detallan los técnicos que hubo estudios recibidos incompletos y que no cumplen los componentes integrales para un centro de revisión vehicular. El municipio de Tena corre el riesgo, si en estos momentos no hacemos una gestión pertinente ante la Agencia Nacional de Tránsito, que es el órgano rector del transporte a nivel nacional, de que nuestra ciudad y nuestro cantón se quede sin el servicio de matriculación para más de 7 mil vehículos que se encuentran justamente utilizando este servicio de matriculación. Estamos haciendo los trámites legales correspondientes, más que legales, políticos. Deudas por pagar, obras con problemas legales, malversación de fondos y contratos a última hora son los problemas que existen en la actual administración, así lo indicó el alcalde electo de Tena. Sin embargo, mencionó que en lo que resta del año se realizarán todas las gestiones para encaminar procesos y obras que beneficien a todos los tenenses. Con edición de Víctor Criollo, informó Rocío León, Noticias al Día.